¿no? Bueno, entonces podemos seguir, Verona, puedo Verona. seguir. Verona. Verona, ah, está Verona. Hare Krishna, Maharaj, reverencias. Yo le escribí un mail hace cerca de su cumpleaños. Ah, sí, recuerdo. Verona. Sí. Y ahí le explicaba un poco cómo llegué a conocerlo y de la mano de qué devotos tomé la decisión también de ser su discípula. Hare Krishna. Gracias. Hare Krishna, reverencia. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más? No, no. Bueno, el tema, continúo yo entonces, el tema puntual, o sea, abordar hoy eran las ofensas en el servicio devocional, ¿sí? Puntualmente queremos saber acerca de los aspectos prácticos de las ofensas, debido a que el concepto es amplio y abarcativo. Específicamente buscamos una orientación respecto del conflicto que se nos presenta cuando ante determinadas conductas o situaciones inadecuadas, ya sea por acción u omisión de un devoto, no decimos lo que pensamos o evitamos involucrarnos. En ocasiones nos vemos en la necesidad de ser veraces o de cooperar en el redireccionamiento de lo realizado incorrectamente. Y tememos de que sea considerado una ofensa. La cuestión sería esta: intervenir y en consecuencia experimentar el temor de caer en ofensa o no involucrarnos y experimentar la sensación de estar siendo un hipócrita. Sí. Queríamos saber. Sí, es un tema más o menos sencillo. Y ¿dónde fue? Ah, yo tenía. Hay un buen dicho en inglés que dice que ninguna buena acción queda sin castigo. Y en el sentido que a veces uno trata de hacer algo bueno y el resultado es, como dicen en español, sale por la culata. El tiro por la culata. Sí, y creo que el punto clave así para entender cuándo actuar, cuándo no, cuándo hablar, cuándo callarse. Krishna explica en Bhagavad Gita que es muy importante que uno ejecute su propio deber y que es muy peligroso ejecutar el deber de otro. Inclusive Krishna dice que es más peligroso que la muerte, que es interesante. Hay cosas más peligrosas que la muerte. ¿Y por qué? Por ejemplo, bueno. Vivimos, como sabemos, vivimos en un mundo muy imperfecto. Y Krishna mismo dice en Bhagavad Gita que Sarvaram Bhahidoshena, todo, ¿cómo se dice en español? Emprendimiento, todo esfuerzo tendrá su falla, su imperfección. No existe un acto perfecto en este mundo. Bueno, espiritualmente, obviamente, si uno dedica sus acciones a Krishna, eso es perfecto, pero en cuanto a la acción en sí, no. Mismo, también otro devoto que lo dijo es Bhakta Platón, que entró en el programa de Bhaktas hace 2.400 años. Platón. Porque la filosofía de Platón es, él ya tenía su dote, ¿verdad? Que era griego antiguo. Entonces, como Platón explica, en este mundo todo es imperfecto. Por ejemplo, Platón estaba muy interesado siempre en la geometría. Inclusive creo que se dice que en la academia, porque la palabra academia como académico viene de Platón, academia era el nombre
de la escuela de Platón. Es de Platón que tenemos la palabra académico. Y se dice que había un letrero encima de la entrada que dijo, solo entra aquí quien conoce geometría. Entonces, es interesante porque mismo en la India se ve lo que se llama yantra, que es un tipo de geometría mística, ¿verdad? Con todos esos diseños imposibles. Entonces, eso se llama yantra. Pero el punto aquí es que Platón dio el ejemplo, que en este mundo no existe un triángulo perfecto. O sea, podemos trazar, podemos dibujar un triángulo que es casi perfecto, que es muy bien hecho hasta hoy en día digitalmente. Pero mismo así, si uno magnifica, digamos, la imagen y estudia muy seriamente, va a ver que no es perfectamente perfecto el triángulo. Porque en ese momento todo así. Pero Platón dice, y eso es más o menos el corazón de la filosofía de Platón, que tal vez el filósofo más importante en la historia occidental. Inclusive un gran filósofo del siglo XX dijo que toda la historia filosófica de Occidente es simplemente una serie de notas sobre Platón. Entonces, Platón dice que con la mente, no con la mano, pero con la mente podemos imaginar, visualizar un triángulo perfecto. Entonces, Platón dice que hay un mundo perfecto más allá del mundo material, que es accesible a la mente entrenada, a la mente así, y el entrenamiento incluye disciplina espiritual. Pero mencioné eso solo porque Christian también confirma lo que Platón dice, y explicando que en este mundo todo esfuerzo, emprendimiento, tendrá su falla, inevitablemente. Entonces, por eso, encontrar fallas en las acciones de otras personas, cualquier idiota lo puede hacer. O sea, sí, bueno, creo que está claro. Entonces, estamos en un mundo en que toda acción es imperfecta. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, si tienes una relación con otra persona, esa persona será imperfecta. Solamente una persona completamente drogada con, ¿cómo se llama? Aquellos endorfinos románticos. O sea, neurológicamente uno queda tan drogado que imagine que encontré la pareja perfecta. Entonces, sí, es un chiste de mal gusto, digamos. Porque sí, se puede reír, es completamente autorizado reír. Okay. Es cuando cuento chistes. Entonces, pero cuando uno se pone más sobrio, digamos, y más o menos se acaba la droga, uno se da cuenta, ay, Dios mío, estoy con un ser humano. Que es un poco deprimente, ¿verdad? Pero es así. Entonces, es la naturaleza de este mundo que todo es imperfecto. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Y por eso yo cité el verso de Bhagavad Gita que Krishna dice que es peligroso tratar de ejecutar el deber ajeno, el deber de otra persona. Entonces, si tú ves una imperfección, la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿será que Krishna, Dios, me dio el deber, el servicio de corregir a esa persona? Y obviamente si hablas y la persona te da un golpe, la respuesta probablemente es no. Pero entonces por eso tenemos que tener un concepto muy claro si es mi deber.
y se puede preguntar en términos generales, bajo cuáles condiciones podemos decir con seguridad que sí es mi deber. Algunos casos son obvios. Por ejemplo, los padres tienen cierto deber a corregir a los niños, no cuando tal vez el niñito tiene 50 años. Y como sabemos, hay padres que están tan apegados a ese servicio de corregir a sus niños que no lo sueltan hasta que los niños no aguantan más y ponen a sus padres una casa, ¿verdad? Para asistencia, no sé cómo se llama. Entonces, y mismo así, o sea, hay un arte de criar un niño. Hay un arte de criar, de no interferir. Hoy en día, inclusive, es un concepto bien sabido, bien discutido, que el arte de criar a los niños se ha deteriorado mucho. Y hoy en día hay lo que se llaman los helicopter parents, los padres de helicóptero, que quieren proteger a sus hijos de cualquier experiencia infeliz en la vida, cualquier pequeño peligro, y el resultado que los científicos sociales están viendo es que nuevas generaciones de niños que son extremadamente frágiles e inseguros porque por demasiada interferencia de los padres. Y claro que también hay negligencia. Hay interferencia indebida y también hay negligencia. Y eso, esas cosas no son, se puede decir, pero ¿cuál es la posición védica? Como si en esos libros de sánscrito se habla de cada situación imaginable en la vida humana. Hay ciencia, hay una ciencia social que podemos estudiar. Pero otros casos, por ejemplo, si uno es un gurú, que le da derecho más o menos a todo el dinero del discípulo. Es un chiste. Entonces, pero mismo así, mismo en el caso del gurú, o sea, un gurú inteligente, así mismo, sabe, entiende que no debe interferir demasiado. No es que por ser un gurú uno es automáticamente experto en, digamos, hacer planos económicos o tal, que un gurú es el mejor psicólogo del mundo porque es un gurú. Eso no es cierto. Hemos visto casos absurdos y hasta trágicos porque un gurú creía que por ser gurú sabía todo. Y el discípulo también, y hemos visto vidas destruidas por esa mala interpretación, que también proviene de un malentendido sobre Prabhupada, que escribió un ensayo recientemente sobre eso. Entonces, mismo en posiciones que uno oficialmente y obviamente tiene deber de instruir, de corregir, de volver loco al otro, pero mismo en esos casos, tenemos que entender muy bien cuándo entrar, cuándo salir. Por ejemplo, Krishna mismo dice, creo que en el Bhagavad Gita, voy a ahora citar el verso, creo que es... Oops, 1831... no, es el verso anterior, 18:30. Es muy interesante porque, y creo que es muy aplicable a esta cuestión que Krishna dice, tal vez lo puedo poner en el chat para que ustedes vean y finjan que entienden sánscrito. Bueno, así es el verso.
Y Krishna dice que Prabritin cha, nibritin cha, karya karye, vaya vaye, bandam moksham cha, ya veti udhisa partha satviki. Entonces, el sujeto de esta frase sánscrita es buddhi. Buddhi sa, aquella buddhi, aquella inteligencia. Entonces, Krishna dice, aquella inteligencia que sabe, veti, como veda, que sabe, Krishna da tres ejemplos de opuestos. Entonces, aquella inteligencia analítica, porque en esta sección de Bhagavad Gita 18, 20 a 22, Krishna habla de jnanam en los tres modos, que es inteligencia sintética en el sentido filosófico, o sea, que es en español eso sería... una cosmovisión, o sea que sintética, no en el sentido que está hecho de plástico, pero así una visión como cosmo, porque en español ese un momentito. Hey, you're Grace. I'm actually giving this class in Spanish. I'll call you back in a while, okay? Porque el prefijo español, sin, S-Y, ustedes dicen, N, como síntesis, o simbiótico, o en el caso de votos más común, sin fondos. No, pero entonces ese prefijo viene de sánscrito, es griego, S-Y-N, viene del sánscrito sam, S-A-M, como sankirtan, y significa completo, todo junto. Entonces, sankirtan es kirtan junto, así todo el mundo junto, y, o completo, y... entonces, conocimiento sintético o inteligencia sintética significa tu capacidad de formar una visión, y cosmo es sinónimo de sin, cosmo significa todo. Entonces, cosmovisión significa cómo ves todo, el cuadro grande, como se dice. O sea, tú entiendes tantas cosas, tantas personas, lugares, pero cuando juntas todo, ¿cuál es la visión que tienes del mundo? Eso es cosmovisión y eso es inteligencia sintética. Sintética. Inteligencia analítica, que es buddhi, significa la capacidad de dividir, separar las cosas, como Krishna dice aquí. Prabritincha, nibritincha, cuando proceder, cuando retroceder. O sea, en el sentido, cuando entrar, cuando salir, en cualquier sentido. Y prabriting, en sánscrito la pronunciación técnica sería prabriting. Y ustedes todavía tienen eso en español, serán felices de saber. Porque el tallo así gramático ahí en sánscrito es vert, praverting, nivarting, pravartate, nivartate, y vert ustedes todavía tienen en palabras como introvertir o pervertir o subvertir. O todo ese vert en español es sánscrito vert, es el mismo tallo gramático. Pero bueno, eso es un poco técnico. Pero entonces pra en sánscrito es como en español pro, como proceder. Entonces el prefijo pro en español significa a favor de algo, ¿verdad? Como pro cultura védica. Y en ese sentido proceder, progresar, es algo positivo de... Y es igual en sánscrito, eso es sánscrito, pravritin.
y significa proceder. Cuando proceder, propretín, y ni es el contrario, ni pretín, cuando retroceder o quitarse de algo y cuando entrar en algo. Entonces, saber, porque eso es general, y Krishna dice que es inteligencia en bondad, que sabe distinguir. Entonces, si queremos preguntar cuándo debo criticar, cuándo debo tratar de corregir, o sea, cuándo debo proceder. Yo veo algo imperfecto y ¿será que yo debo proceder y tratar de corregir o nibretín, quitarme de esa situación? Tengo amigos. Hey, Your Holiness, I'm in the middle of a class. Can I call you back in a little while? Yeah, I'm in the middle of a class, but I thought it'd be easiest way to stop the ringing. Zoom, I'm Zooming. That's right. Okay, I'll call you back in a little while. Okay, Hare Krishna. Es un amigo mío, era GBC antes. Así, viejo amigo. Entonces, ¿cuándo debes frenarse? Porque divide, ¿cuándo debes frenarte y cuándo debes lanzarte? En cualquier actividad. En cualquier actividad. O karya, karye. Ah, de hecho, Krishna da cuatro pares aquí, cuatro. Y karya, karya significa deber, lo que se debería hacer. Lo que deberá hacerse. Karya, karya, y lo que no deberá hacerse. Y vaya, vaya, que es peligroso, que no es peligroso. Hay mucha gente que piensa que es peligroso rendirse a Krishna. Pero no es peligroso rendirse a Maya. Entonces, obviamente, esa inteligencia es defecto de fábrica, ¿verdad? Entonces, el poder, porque esas cosas se puede ver que en última instancia todas esas calculaciones, todos esos cálculos forman parte de una sola cosa que se llama inteligencia analítica. Por ejemplo, si algo es peligroso, tal vez no debo entrar. Pero si no, si es benigno, tal vez puedo entrar, si es beneficioso o no. Y bandan. ¿Qué es, cómo se dice en español, cautiverio? Eso es español, ¿verdad? Cautiverio. Esclavitud, o así de quedar preso en algo. Entonces, banda, bondage en inglés. En inglés viene del sánscrito. Banda means bondage en inglés. Y moksha, liberación. ¿Qué es lo que me va a prender, me va a esclavizar? ¿Y qué es lo que me va a liberar? Todas esas cosas obviamente son relacionadas. Ahora, volviendo a la pregunta, la cuestión de cuándo criticar, primero tienes que ver si es tu deber. O sea, yo diría que como para usar el lenguaje contemporáneo, tienes que aplicar dos filtros, ¿verdad? Antes de, y para ver si esa actividad queda filtrada y eliminada, o si todavía puedes actuar. Un filtro es que si es mi deber, si Krishna me dio ese deber. Pero mismo así, si uno calcula, está bien, es mi deber, pero si hablo, eso va a dejar la cosa peor. O sea, en vez de mejorar, voy a empeorar la situación. Y, ¿cómo sabemos? Lo va a empeorar. Y eso requiere experiencia, inteligencia, conocimiento del mundo. Si yo me pongo en acción, digamos,
me lanzo, pero el resultado es que la cosa queda peor de que estaba, solo, pero por lo menos no soy hipócrita. Entonces, no empeorar las cosas no es siempre hipocresía. Si realmente, entonces uno también tiene que saber calcular beneficio y daño. Por ejemplo, vamos a decir que una persona está en una relación romántica o algo así, o casada. Y entonces, y tal vez, por ejemplo, tú tienes dos amigos que están casados y uno está engañando al otro, o tiene, por ejemplo, otro asunto. ¿Y será que es deber revelarle eso a la persona que está siendo engañada? Hay situaciones que son muy complicadas. Y entonces, antes de sentirse, porque se puede, en clases de filosofía, sí, en la universidad siempre se presenta casos complicados. Por ejemplo, vamos a decir que hay una pareja, que una persona está engañando a la otra, pero la otra que está siendo engañada nunca va a saber. Nunca va a saber, y si sabe, eso va a arruinar toda su felicidad. La persona engañada tiene tal naturaleza que nunca va a perdonar, porque es su naturaleza. Yo he visto en este mundo que hay personas que perdonan y personas que no. Y simplemente son diferentes naturalezas. Las personas que no perdonan siempre piensan que los que perdonan son idiotas, hipócritas. Pero, y los que perdonan creen que los que no perdonan son así, de corazón duro y no tienen. Pero la verdad del caso es que hay diferentes tipos de personas. Entonces, si hay un caso en que la persona que está siendo engañada no va a descubrir. O tal vez es algo que ya paró. Y si la persona sabe, la persona por su naturaleza definitivamente va a divorciarse. Pero al divorciarse hay niños que van a sufrir. Entonces, hay cosas complicadas en este mundo. Inclusive Krishna, cuando yo escribí mi ensayo hace muchos años sobre el homosexualismo, que escribí un ensayo sobre eso, porque me pareció que la actitud de muchos líderes en ESKCON era un poco medieval. Entonces, escribí un ensayo sobre eso. Y descubrí algunas instrucciones de Krishna. Les voy a contar una historia que Krishna cuenta en Mahabharata. Que había un sabio, no recuerdo su nombre, pero era un nombre típico de sabios, como en español, González o Martín o Silva o algo así. Entonces también hay nombres típicos de sabios. Y ese sabio era orgulloso de, si cualquier persona le hiciera una pregunta, él siempre respondía con la verdad, nunca mentía. Siempre respondió honestamente a cualquier pregunta. Entonces estaba en su ashram, que el Mahabharata, que Krishna dice que estaba un poco fuera de la ciudad. Y de repente algunos ciudadanos aterrorizados corrieron, atravesaron su ashram así, con mucho miedo, porque algunos criminales, asesinos, los perseguían, querían robarles y los iban a matar. Entonces los ciudadanos inocentes se escondieron en el bosque alrededor del ashram y de repente llegaron los criminales y le preguntaron al sabio si, señor, usted ha visto algunas personas corriendo por aquí. Y dijo que sí. ¿Y dónde están? ¿Están ahí? Porque era muy honesto.
y los criminales fueron y los mataron. Entonces Krishna dice que ese sabio, por ser tan estricto en hablar la verdad, fue al infierno. No solo al infierno, sino que un barrio terrible mismo dentro del infierno. O sea, aparentemente hay diferentes barrios, ¿verdad? En el infierno, pero fue a un infierno terrible. Y Krishna después da la lección del caso de que si la verdad produce el mal, en el sentido de sufrimiento innecesario, entonces la verdad es mentira. Y si la mentira produce bienestar, la mentira es la verdad. Y entonces es complicado. A veces los devotos, o a veces, como siempre, preguntan cuál es la posición védica o qué dicen los Vedas. Y la respuesta es que no hay una. Las situaciones, digamos, de moralidad mundana son muy complicadas y no hay siempre una respuesta. Depende de la situación, como Krishna dice. Depende de la situación. Eso no justifica que uno se vuelva mentiroso, descarado. Pero uno tiene que calcular el efecto. Hay otra posición ética que se llama ética deontológica, que es demasiado larga esa palabra. También por eso, también alguien con sentido común le dio otro nombre, que es la ética basada en actos. En el sentido que como se dice, una descripción completa de cualquier actividad debe incluir sus consecuencias. Por ejemplo, si una persona le da un tiro en otra y la persona muere, la persona que dio el tiro puede decir, no, que yo ni toqué a esa persona, solo toqué la pistola. Entonces, es la bala que tiene la culpa. La bala lo mató al tipo. Yo ni to lo toqué. Porque obviamente el hecho de la bala entrar en el cuerpo de la víctima fue consecuencia directa y necesaria de la acción del asesino. Entonces, que apretó el gatillo. Por eso que tú no puedes. Prabhupada tenía un término sarcástico, un poco crítico, gran moralista, un gran moralista, que era el término de Prabhupada para decir lo que normalmente se diría, ¿se dice en español autojusto? No. El diccionario aquí es terrible. No, self-righteous significa una persona orgullosa de su moralidad y que de hecho es, no, realmente no es una persona realmente de gran moralidad, sino una persona simplemente orgullosa que se cree muy moral sin serlo. Entonces, y un caso de una persona que no era tal vez orgulloso porque no entendía eso y produjo consecuencias trágicas por no entender que la consecuencia de un acto hace parte de su definición. Y eso es un gran devoto, Bhishma. Bhishma Deva ignoraba las consecuencias. Le pareció que las consecuencias no son relevantes. Y por eso hubo desastres, digamos, evitables.
desastres evitables. Y entonces, volviendo al asunto de cuándo criticar a otra persona, cuándo corregir, uno tiene que ser inteligente, uno tiene que saber calcular las consecuencias. Y si las consecuencias son más negativas, más malignas que benignas, ¿por qué actuar? Si uno está produciendo el mal, en nombre de proteger el bien, uno produce el mal. Y por lo tanto, y volviendo a lo que Krishna dijo, de que es muy peligroso ejecutar el deber del otro, uno tiene que ser inteligente. Como Krishna dice, saber cuándo entrar, cuándo salir, cuándo actuar, cuándo no actuar. Yo he visto demasiados casos de personas con esa bandera, yo no seré hipócrita como los demás, y destruyen vidas con esa vanidad, con esa vanidad de ser más moral que los demás. Inclusive a veces hace con malicia, a veces con uno, como dice, se viste con esa bandera de que yo no soy hipócrita, yo voy a decir la verdad, y se convierte la así llamada honestidad en arma de guerra. O sea, que uno realmente envidia a otra persona y quiere bajarla, y por eso, con esa bandera, con esa declaración de que no, yo soy honesto, yo no soy hipócrita como los demás, uno realmente está, ¿cómo se dice? Está complaciéndose a sí mismo, está complaciendo a su propia envidia. Llegó un devoto. Un momentito. Él llegó de lejos para ayudarme. Nada más le voy a decir dónde estoy. Entonces, inteligencia. Y si tratas de corregir a alguien y la cosa queda peor y enrollada, se requiere inteligencia, sabiduría, buen juicio. Ahora, cualquier pregunta. ¿Las preguntas están incluidas por el mismo precio o son extra? Tenemos que ver, porque hoy es sábado, ¿verdad? O sea, la tarifa del precio sábado es más, porque por ser un día así bien procurado. ¿Cualquier pregunta? Nosotros teníamos unas preguntas como grupo pactadas. Si, no sé si algún devoto quiere hacer alguna pregunta antes de... Bueno, pasamos entonces a las preguntas. El verso cita la ofensa a un brahmana. En el caso de que la ofensa sea un devoto no brahmana o una persona que no es devoto, ¿en qué categoría se lo ubica? Sí, hay versos en el Bhagavatam que hablan de los castigos horribles para una persona que ofende a un brahmana. Yo veo que esos versos, el propósito es de simplemente proteger ciertas normas culturales, sociales. Porque vemos en las escrituras que algunos brahmanas son insoportables y no tienen buen carácter. Y por eso, pero hay que establecer ciertas normas. Krishna es justo, hay justicia
en el reino de Dios. Entonces, cada ser vivo es querido por Krishna. Por eso que uno no puede pensar, que él no es un brahmana o ella ni es devota. No, esa actitud, uno se va a arruinar con esa actitud. Un devoto, otro cliente, ¿verdad? Son muy actualizados ahora, son clientes o discípulos. Well, at the middle of class, you can come in. Oh, okay. Yeah, I could go for problems. You grew, you're really tall. Maybe I'm strong. Entonces, otra pregunta. Estamos en la Kirtan, es un Guru Kuli, pero hace... de Brasil, sus padres son devotos. Hay otra pregunta. ¿Qué sugerencia práctica podría darnos para que seamos exitosos como grupo social a la hora de cumplir objetivos, a pesar de la diversidad de nichos culturales, edades y perfiles psicológicos? Uno tiene que ser... Oh, you can do it later. Yeah, you can just sit down for now. Uno tiene que ser... Ustedes tienen que ser determinados, inteligentes... O sea, las habilidades necesarias para el éxito son más o menos las mismas en cualquier esfuerzo. Sí, inteligencia, organización y devoción. Uno tiene que merecer la misericordia de Krishna en la forma de darles a ustedes inteligencia clara, transparente, dar la inteligencia de cómo proceder y de recibir la potencia de Krishna. Porque sin la potencia de Krishna no se puede hacer nada. Así que depende de nuestra sinceridad, nuestra devoción, y tenemos que ser prácticos y no demasiado mitológicos. Como yo empecé ese programa terrible que se llama Krishna West, Y, ¿cómo se dice? Es el diablo que me lo hizo hacer. Entonces, porque yo vi que era necesario, era práctico. No se puede simplemente soñar que un bello día... Por ejemplo, ahora alguien me mandó un, lo que se llama meme, no sé cómo se dice en español. Hoy en día en la media social, ¿verdad? Las personas mandan todas esas cosas chistosas y dibujos. Y hay una que un joven le dice a su papá que yo no sé qué voy a hacer en la vida, qué debo hacer en la vida. Y el padre dice, bueno, así puedes hacer como yo hice, de estudiar, de establecerse en una buena carrera, casarse con alguien que amas y tener sus propios hijos y criarlos, así, todo eso. Y el niño dice, oh, sí, o tal vez me rapo la cabeza y me vuelvo a Hare Krishna. Y así... Como decían en América Latina hace muchos años, como en los años 70, que se va a rapar el coco. Yo recuerdo así decir. Me pareció muy pintoresco ese lenguaje. Pero lo que me llamó la atención es que todavía somos algo de comedia en el mundo. Algo cómico. Un show así, un show cómico, exótico. Y, o sea, porque no he visto un diseño
diseño una película que presentan a los devotos como filósofos o teólogos o santos. No, es siempre payasos. Payasos sinceros, payasos piedosos. Y es un ejemplo que tenemos que usar la inteligencia. Y al mismo tiempo tenemos límites, que son las instrucciones de Prabhupada. En última instancia, uno, tenemos que desear profundamente servir bien a la misión de Prabhupada y el señor Chaitanya. Tenemos que dedicarnos, uno tiene que querer más que cualquier otra cosa en la vida, de ser útil a Prabhupada, de serle útil. De no salir de este mundo con la misión de Prabhupada tan así reducida como está ahora. Y si uno desea eso más que cualquier otra cosa en la vida, Krishna le va a dar potencia, inteligencia. ¿Otra pregunta? De las nuestras, no. No sé si algún devoto tiene algo para comentar o preguntar. Matías Prabhu. ¿Ah? ¿What did you say? Matías levantó la mano. Hare Krishna, Shira Charyaved, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a los devotos que organizaron esto y a los devotos que me han invitado, son los chicos de Bahía Blanca. Tengo una consulta en cuanto a lo que es la forma de aconsejar de repente una persona que quiere llevar adelante su vida espiritual, pero de repente intenta someterse a actividades para las cuales no va a traer un beneficio real, focalizándose en el hecho más bien de la actividad material. Un ejemplo claro, me pasa mucho cuando quieren abordar, observar un Ekadashi y se centran mucho en el ayuno y por ahí pierden de vista el foco justamente que es dedicar el día a una actividad más intensa para Krishna, pero solo se están centrando en el ayuno, en aspectos así como meramente materiales. Entonces tratamos de aconsejarlos, pero se basan en la yastra y terminamos en una discusión en la cual el consejo termina siendo como anti-yástrico. Pero sabemos cómo entender que no están aptos todavía, que quizá no va a traer beneficio. Yo creo que es más importante lo que hacen los otros días. O sea que si una persona en general es sincera, practica conciencia de Krishna, es útil y ofrece un buen servicio a Prabhupada, a mí no me importa mucho cómo se divierta ni cara así. O sea, lo importante es lo que hacen los otros días. Sí, sí. Hablé de Kadashi por poner un ejemplo, pero sí, veo que dentro de lo que es el calendario Vaishnava hay muchos días en realidad los que uno quizás pueda pegarse a ciertas actividades y sí, siempre sí, se termina pero el hecho Prabhupada, sí, pero Prabhupada es el fundador Acharya y podemos estudiar cómo Prabhupada observaba esos días. Okay, muchísimas gracias. Prabhupada observaba esos días, pero nunca de tal forma que no pudiera cumplir con su servicio principal. Ok, una pregunta de afuera. ¿Cómo se entiende la situación del sabio que por seguir la cualidad brahmínica de la veracidad, de no mentir, termina el infierno? ¿Se entiende que eso de veracidad, hay un principio hasta más importante, es el principio de trabajar para el bienestar de los demás. Eso es veracidad, eso es lo que Krishna explica. La verdad, si queremos hablar de verdad, la verdad es que todas las personas son almas eternas, partes integrantes de Krishna. Eso es la veracidad.
Entonces, actuar para el beneficio de otras almas y de sí mismo, eso es veracidad. Echar a perder la vida de otras almas, arruinar sus vidas en nombre de veracidad, eso es mentira. Porque uno practica veracidad afirmando que uno está cultivando buenas cualidades, pero perjudicar la vida de otros y arruinar la vida de otras almas, eso no es brahmínico, eso es terrible. Entonces ese sabio directamente causó la muerte de personas inocentes. Eso es un gran pecado. Como ahora teníamos un presidente, creo que clínicamente loco, que salió ahora. Ya no es presidente aquí en este país. Y todo el mundo sabe que muchos, millares, tal vez centenares, millares de personas se murieron de ese COVID porque él únicamente pensaba en su reelección, que no hubo, que únicamente pensaba en su imagen y por ser básicamente un idiota en su respuesta a la pandemia, debido a eso, tantas personas inocentes se murieron. Así que eso se llama agresión pasiva. Si en nombre de veracidad o cualidades brahmínicas, uno comete agresión pasiva para con otras personas y causa mucho sufrimiento y tragedias en el mundo en nombre de su veracidad, eso es absurdo. Y Krishna dice que es absurdo. Porque él tiene la obligación de definir quién es el bueno, quién es el malo en esa situación, porque no es un imbécil. Si hay personas inocentes y hay criminales, y los criminales quieren matar a los inocentes, ¿quién es él? Se supone que es un ser humano cuerdo. Eso no es una situación complicada. Es una situación demasiado sencilla. Si uno renuncia y si uno se dice incapaz de hacer juicios morales, entonces, ¿por qué hablar de veracidad? Que es otro juicio moral. O sea, uno tiene que ser veraz, uno tiene que hablar la verdad, no porque es una regla escrita en algún librito, pero porque uno reconoce, entiende que es una buena cualidad. Como esa pregunta famosa de Sócrates, que le hizo la pregunta un otro, como decía antes en Argentina, atorrante, que se llamaba Euthyphro en inglés. Que Euthyphro era una persona muy orgullosa de su moralidad, pero de hecho hacía cosas inmorales en nombre de la moralidad. Entonces Sócrates le hizo una pregunta: ¿será que los dioses ordenan y bendicen ciertas actividades o porque las actividades son buenas, o las actividades son buenas porque los dioses las ordenan? ¿Es el acto de Dios pedir algo que convierte una acción en una acción buena? ¿O será que Dios ordena cierto comportamiento porque es bueno? Y obviamente la respuesta es la segunda. Krishna nos pide o nos manda hacer ciertas cosas porque son buenas. No es que las actividades son buenas porque Krishna nos las pidió. Krishna pide bondad objetiva. Es por eso en Bhagavad Gita,
Y cualquier ser humano, digamos, con inteligencia normal, puede reconocer la diferencia entre bondad y maldad. Es por eso que en Bhagavad Gita, una persona que no adora a Krishna, que no adora a Krishna, aún así puede ser promovido, elevado. Porque Krishna dice en Bhagavad Gita que Urdhvam Gacchanti Sattvastha, aquellos que están situados en bondad, Sattvaguna, se elevan, suben. Pero también dice que Yajante Sattvika Devan, aquellos que están en bondad adoran a los semidioses, no a Dios, con D mayúscula. Entonces, Krishna no es un Dios, ¿cómo se dice?, celoso. Eso de Dios celoso es patético. Hay religiones que promueven un concepto de Dios, que un Dios que necesita varios programas de 10 pasos, ¿verdad? Problemas de ira, problemas de celo y todo eso. Entonces, algunas actividades son intrínsecamente buenas. Intrínsecamente buenas. Y por eso que Cristo las recomienda. Nosotros no somos superficiales, simplemente obedecemos reglas y rituales. Inclusive cuando yo tomé sannyas en 72, wow, 49 años atrás, yo era recién nacido, ¿verdad? Todavía tengo 49. Entonces tomé sannyas en 72, chiquitito era. Y yo le escribí a Prabhupada diciendo que yo iba a viajar en los Estados Unidos y predicar en las universidades. Y Prabhupada me respondió que, no dijo literalmente, pero más o menos con su lenguaje, por el amor de Dios, él dijo que si vas a predicar en las universidades, no presentes la conciencia de Krishna como reglas y regulaciones. Es la filosofía más sublime. Entonces, no es que el brahmana no tenía otra opción sino seguir ciegamente las reglas. Sí, la otra opción era de actuar como ser humano cuerdo. Eso era la otra opción. De tener un poco de sentido común. Eso era la otra opción. Así como ese chiste viejo de ISKCON, que uno está en un lugar público como con un aeropuerto y viene un maharaj o alguien así, un guru, y un devoto se tira al suelo y el otro así, que todos los no devotos están mirando y dice, ah, él perdió su lente de contacto. Está ahí en el suelo. Así que nosotros tenemos que calcular los resultados buenos y malos de nuestra conducta. Si no, somos como niños que no entienden nada. El padre o la madre dicen que tienen que hacer eso. ¿Por qué? Porque yo lo dije. Porque el niñito, bueno, no sé, tal vez entiende. Nosotros no debemos ser así. Tenemos que ser inteligentes, pensativos. Tenemos que comprender por qué estamos actuando de cierta manera. Ah, déjame ver si Adbhuta Bhagavan y hijo, ¿verdad? Hare Krishna, Eka Sharanam aquí, Charedev. Es una buena. Ah, Eka Sharanam. Ah, el místico. No. Solo la última pregunta. ¿No es consecuencia del karma de la persona? Sí, uno puede salir a la calle dando tiros en todo el mundo. Tu karma, tu karma, tu karma. El hecho es que uno no puede comportarse mal justificándose que es la karma de la otra persona. Uno puede matar gente en la calle con esa filosofía. Puede ser, o sea, Krishna, ¿cómo se dice en español esa frase tan
interesante, se junta el hambre con la gana de comer. Entonces, si hay una persona que va a recibir una mala karma y otra persona que quiere actuar mal, Krishna junta a los dos pícaros. Si no, tú puedes entrar en la cárcel matando a todo el mundo. No, pero son criminales. Tú no puedes, como se dice, tomar la ley en tus propias manos. Es Krishna que va a castigar a los pecadores, no tú, fuera de la ley. Bueno, ahora Ekasharanam. Krishna, voy a hablar un poquito en portuñol para intentar entrar en el grupo. Ah, los argentinos están acostumbrados. Sí. mi pregunta es no, en el sentido de el Brahman, que hablaba siempre la verdad, y los actos buenos que hacemos, porém, la inteligencia que tenemos algunas veces no son suficientes para alcanzar las consecuencias que van a llegar a nuestros actos. Pero primero que un acto es bueno porque da buenas consecuencias. Sí. Mi pregunta es en sentido de la limitación de la inteligencia, pero que a veces no comprendemos exactamente lo que el Shastra dice, lo que es lo correcto, cuál es el principio más alto, pero la intención... En este caso, así como por ejemplo... Si yo tengo un problema médico, algún problema con el cuerpo, y yo no soy médico, voy al médico. En cualquier, si hay un problema legal, si tengo que arreglar algo en mi carro, entonces yo nunca me dediqué a esa profesión de arreglar carros, entonces voy al experto. En cualquier situación en la vida, material o espiritual, si nosotros no tenemos conocimiento personalmente, vamos a un experto. Es muy sencillo. Pero ni siempre tenemos tiempo para lo experto, como por ejemplo el caso de lo brahmana, ¿no? No, eso no es el caso. Es decir, yo tengo un problema médico, pero no tengo tiempo así para ir al médico. Eso es absurdo. Uno es autodestructivo. ¿Cómo es posible con eso? Es sentido común que personas inocentes van a morir a las manos de criminales. ¿Eso te parece complicado? No, en este caso no, pero las situaciones más sensibles de la vida, por ejemplo, en caso de una esposa traiendo la pareja o un hijo para la educación. ¿Una esposa qué? ¿Qué le preguntó? El caso de una esposa que hace qué. Que el señor citó, por ejemplo, que traió a su compañero y tú no sabes si conta, si no conta. O como nos casos, por exemplo, os místicos que vemos, às vezes, uma ação que parece má, mas gera consequências boas. Sim, pero em casos complicados, pode surgir dúvida. Em casos não complicados, não devemos tratar de defendernos dizendo que todo é complicado. Não, muitas coisas não são complicadas, e algumas sim são. Então, em um caso assim, mesmo eu... Hay muchos casos en que yo consulto con otros devotos que confío en su inteligencia. Eso es normal. Eso es una actividad humana completamente normal. Un caso es muy grave, es serio. Las consecuencias posiblemente pueden destruir vidas. Obviamente uno tiene que pensar mucho y consultar. Sí. Y calcular el costo y el beneficio. Eso es inteligencia. Es por eso que Krishna dice que con inteligencia limpia, pura, que uno sabe calcular beneficios y gastos. El señor habla de inteligencia, me remete a inteligencia cognitiva, la razón. ¿El señor podría hablar un poquito de la inteligencia emocional?
Parece que las mujeres tienen más que los hombres. Sí, inteligencia emocional es saber cómo agradar cuando se debe agradar, cómo no ofender, cómo resolver conflictos, cómo tratar a otras personas para que se inspiren y no se desanimen, no sé. Sí, primero uno tiene que tener el deseo. Claro que también un vendedor que no le importa si el cliente se caiga muerto en la calle. Sí, que no le importa, pero él sabe calcular, sabe qué decir, qué no decir. Entonces, es un tipo de inteligencia. De ser sensible, de saber proteger. O sea, cómo no ofender. Todo eso. Y al mismo tiempo, Krishna dice en Bhagavad Gita, Krishna dice que el hablar, speech, el hablar en bondad es decir lo que es satyam priyam hitam, lo que es verdad, lo que es benéfico y lo que es agradable. Y a veces es difícil, porque a veces la verdad es desagradable. Pero mismo en casos así, por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, en una familia se muere alguien, ¿cómo entonces? ¿Cuál sería cuál serían palabras agradables? Pero mismo así, hay palabras que consuelan y palabras que ofenden. Así que Krishna dice que es austeridad. Una persona que quiere hablar lo que quiere hablar no acepta la austeridad de hablar correctamente, de considerar los sentimientos de la otra persona. ¿Otra pregunta? Gracias, Acharya. Hare Krishna, Acharya. Quería hacer una pregunta, primero para saber si comprendo bien, digamos, el concepto, y segundo, con respecto al Nivriti Marga y el, como usted corrigió, Pravriti Marga, creo que lo pronunció así. Podríamos decir, o tal vez como usted decía con respecto a que en el mundo seguimos siendo como un foco de broma en algunas circunstancias, ¿podría decir que es por un mal entendimiento de esos dos caminos? En el sentido de negar o por el contrario aceptar, digamos, de un sendero más, o sea... No es como el Bhakti Yoga, pero no sé si entiendo bien el concepto. El concepto es, por ejemplo, si tú estás considerando un viaje, ¿será que debo viajar o no debo viajar? ¿Será que debo dedicarme a eso o no? ¿Será que yo debo aceptar amistad con esa persona? ¿Será que eso realmente es bueno para mí o tal vez no es bueno? ¿Con quién me voy a asociar? ¿A dónde iré? ¿Qué voy a hacer? Sí, porque en el tal vez mi duda surge en el primer canto cuando Narada Muni no aconseja el camino de Pravriti Marga, sino que aconseja el Nivriti Marga. No, pero él daba ese consejo a ciertas personas. Además de eso, no, pero Narada Muni también aconseja Pravriti Marga. Amayo jascha bhutanam jayate jina suprata tareva hi amayam dravyam napunati chikitsitam. Una pregunta retórica. Él dice que vemos que una enfermedad es causada por cierto alimento, infección, lo que sea. Y dice, él pregunta retóricamente, no es verdad que la misma cosa que causó la enfermedad la puede curar cuando es terapéuticamente tratada. Y que eso es vacuna. Eso es todo el concepto. Ah, vacuna en español. En español, vacuna, ¿verdad? Entonces, eso es el concepto de la vacuna, que el mismo alimento
que provocó, en parte provocó una enfermedad, ese mismo alimento puede curar la misma enfermedad. Eso es para Pretty Mark. Si uno está en el mundo material porque está pegado al sexo opuesto, pero matrimonio religioso es la solución. Entonces, no es verdad que Narada Muni solo predica Nivritti Marga. Él predica Nivritti Marga a sannyasis. Más les vale a los sannyasis que... Si quieren, si no quieren pagar su almuerzo, más les vale, ¿verdad? Que sigan los principios. Gracias, Sira Chalina. Ari Carter, ¿cuántos años tiene tu hija? Qué nervio, dale. Habla. 27, ma. Ah, parece tan joven. Oh, muchas gracias. En este cuerpo. Bueno, si no hay más preguntas... Creo que todos estén satisfechos y gracias por escuchar. Y ¿no hay preguntas de otras personas? No. Vamos a parar entonces. Gracias a usted. Muchas gracias, Sira Charyadeva. Estamos sumamente agradecidos. Un placer. El gusto es mío. Y gracias a Maharam, creo que ella... ¿Verdad? ¿Sugirió? Sí, totalmente. Esperamos que haya un próximo encuentro cercano. Esperamos un próximo encuentro cercano. Sí, vamos. ¿Sí? La copa de... Estamos muy agradecidos y felices. Gracias por este espacio. Hare Krishna. Hasta luego, amigos. Gracias. Gracias.